Para evitar el brote del mosquito portador del virus del Nilo, la Secretaría de Salud arrancó la brigada de nebulización en la ciudad. Por la temporada de lluvias, comenzamos el día de ayer con nuestras actividades de nebulización aquí en la ciudad, en la cual vamos a traer dos brigadas recorriendo todos los parques y colonias de aquí de la ciudad. Héctor Puertas, director de la jurisdicción sanitaria, dijo que el recorrido de las unidades inició en el Parque Central y el Río Bravo. Van a salir de las 6 de la tarde a las 10 de la noche a nebulizar aquí por la ciudad y van a realizar también sus actividades de las 5 de la mañana a las 8 de la mañana. Esto es con la finalidad de disminuir la cantidad de moscos que se forman en esta temporada de lluvias y para nosotros pues prevenir lo que es la enfermedad del virus del oeste del Nilo, que es la enfermedad que podemos encontrar aquí en la jurisdicción, ya que aquí por la ubicación y todo nosotros no tenemos casos de dengue. El funcionario invitó a la comunidad a reportar lugares donde haya encharcamientos al teléfono 613-5510, extensión 115. Para ir programando la visita a sus colonias y que podamos apoyarlos pues eliminando una gran cantidad de moscos. Asimismo, hacerle la invitación a la comunidad para que no tengan ningún tipo de objeto en sus patios de traseros o patios delanteros de sus casas donde pueda haber acumulamiento de agua. Recordarles que después de 72 horas, pues ya es de un acumulamiento de agua, es cuando podemos ya empezar a presentar presencia de moscos. José Reyes, Diario TV.